Sí, efectivamente, adicional a los 22 mil millones de pesos que pretende la administración gestionar a través del empréstito con Findeter, se están haciendo unas gestiones ya para endeudar a la empresa Endupar con 7 mil millones de pesos, una información que hemos conocido y que está ratificada por la calificadora de riesgo Fitch Rating en la evaluación que hizo de la capacidad de endeudamiento del municipio. ¿Esto es malo y bueno para el municipio, para Endupar? Bueno, yo creo que esta es una información superficial que tenemos. Quisiéramos conocer a profundidad cuáles son los aspectos técnicos y qué se piensa hacer con este recurso, cuál va a ser la destinación, cuáles serían, digamos, la evaluación de los distintos aspectos de este empréstito para poder dar una opinión más objetiva alrededor de este aspecto. Digamos, lo que a uno le inquieta es que con este empréstito de Endupar se cerraría completamente la capacidad de endeudamiento del municipio y se repetiría la historia de que al final de gobierno de las últimas administraciones es que se termina raspando la olla y maniatando a los próximos alcaldes del municipio.